Ciencias y Tecnología, Física, segundo grado. Bloque 3, secuencia 17, Conociendo el Universo, Galaxias, Estrellas y Otros Cuerpos. ¿Puedes imaginar cuántas estrellas hay en el universo? Y pensar que nuestro planeta es tan solo una pequeñísima parte de todo ese universo. El universo está formado a gran escala por galaxias y conjuntos de estas. Una galaxia es una agrupación de gases, polvo y estrellas. Las galaxias pueden ser de diferentes formas, tamaños y colores. En 1936, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble clasificó las galaxias de acuerdo con su apariencia visual en tres formas básicas: espirales, elípticas e irregulares. Las galaxias espirales son discos que se encuentran girando. Tienen una protuberancia central formada principalmente por las estrellas más viejas, y a partir de dicha protuberancia se extienden brazos brillantes en forma de espiral. De manera particular, la Vía Láctea es una galaxia espiral con una extensión de 100.000 años luz. Las galaxias elípticas tienen forma de esfera, óvalo, plato o disco. Tienen relativamente poca materia interestelar y están constituidas predominantemente por estrellas viejas. Las galaxias más grandes son gigantes elípticas, mientras que las galaxias irregulares se observan como una mancha sin forma definida. Solamente el 5% de las galaxias se clasifican como irregulares. Las estrellas son esferas luminosas de gas cuyos componentes principales son el hidrógeno y el helio. Aunque hasta ahora es casi imposible saber cuántas estrellas existen, los astrónomos estiman que una galaxia puede tener 100.000 millones de estrellas y que en el universo existe ese mismo número de galaxias. Como podemos ver, las estrellas presentan diferente luminosidad, diferentes colores y diferentes tamaños. La luminosidad o brillo depende de la cantidad de energía que despiden y de la distancia a la que se encuentran de la Tierra. La diferencia de colores se debe a su temperatura. Las estrellas más calientes tienen una temperatura que va de los 7.000 a los 35.000 Kelvin y son blancas o azules, mientras que las más frías tienen una temperatura entre 1400 y 4000 Kelvin y presentan tonos rojos o anaranjados. Y respecto a su tamaño, hay estrellas de neutrones de 20 a 40 kilómetros de diámetro, hasta supergigantes como Betelgeuse en la constelación de Orión, que tienen un diámetro de entre 550 y 920 veces el diámetro del Sol. Las estrellas presentan un ciclo de vida que contempla varias fases. En la primera fase, una estrella recién formada o protoestrella evoluciona de una nube de hidrógeno, helio y polvo que se contrae hasta la secuencia principal. Este proceso tarda en promedio 100 millones de años en una estrella como el Sol. En la secuencia principal, por efecto de la presión, la estrella eleva tanto su temperatura que da inicio a una reacción nuclear. Asimismo, la enorme presión que se ejerce del centro hacia afuera contrarresta la fuerza gravitacional de la estrella. Una estrella brilla por el hidrógeno que contiene. Sin embargo, la cantidad de este elemento es limitada y conforme se consume, el brillo de la estrella se reduce. Cuando se ha consumido más del 90% del hidrógeno, el helio queda como elemento predominante en el núcleo de la estrella. Mientras la estrella sigue quemando el hidrógeno restante, sus capas exteriores se colapsan y su temperatura se incrementa, lo que provoca que la última capa exterior se expanda. En este momento se convierte en una gigante roja. En la fase de gigante roja, la estrella se libera de las capas más externas y se convierte en un cuerpo pequeño y denso. Cuando esto sucede, entra en la fase denominada enana blanca. Una enana blanca se enfría poco a poco durante miles de millones de años y hasta que se enfría totalmente se apaga y deja de producir energía. En este punto, la estrella pasa a la fase conocida como enana negra.
Cabe resaltar que hay estrellas que no siguen este mismo camino evolutivo. Hay estrellas muy masivas que, en lugar de transformarse en enanas negras, colapsan en una violenta explosión conocida como supernova, la cual deja tras de sí un pequeño núcleo que puede convertirse en una estrella de neutrones, o incluso, si el remanente es lo suficientemente amplio, en un agujero negro. Una nebulosa es una nube de polvo estelar y gases predominantemente helio e hidrógeno que puede surgir de una supernova. Además, puede significar el inicio de la vida de una estrella, pues cuando el polvo estelar y los gases se juntan más y más, la presión que se ejerce puede provocar un colapso, lo que aumenta el calor en el centro de la nebulosa hasta consolidar el núcleo de una nueva estrella. Observar el cielo con atención nos da una idea de lo inmenso que es el universo y de los astros que lo conforman. Dime, ¿cuáles de esos astros puedes identificar?